vamos a tratar un tema súper bueno, súper interesante y que en realidad se podría decir que está en auge, pero tenemos que verlo mucho más allá y es el emprendimiento. Sabemos que no todo el mundo nació para emprender y mucha gente le gusta trabajar, por supuesto, sin este emprendimiento, sino en una oficina con un horario de trabajo, pero sí sería súper importante que desde muy pequeñitos nosotros hablemos y conversemos con nuestros hijos del emprendimiento, la importancia del emprendimiento y no solo hablar y conversar, sino en realidad darles ciertas pautas que les pueda servir mucho a nuestros hijos para que desde muy pequeños ellos puedan analizar sobre un emprendimiento. Cuando nosotros nos referimos a un emprendimiento, puede ser que desde muy chiquititos de ellos empiecen a hacer estas limonadas y que vendan o que vayan por donde los vecinos haciendo ciertas cosas para que empiecen también a darse cuenta que el dinero se consigue con trabajo y si puede ser desde un emprendimiento, muchísimo mejor. Y Karen, lo importante es inculcar a los niños a hacer emprendimientos, las ideas son muy valiosas, pero lo más importante que podemos hacer como padres es saber que administren bien su dinero, cómo tienen que gastarlo, porque claro, pueden ser muy emprendedores, ganar dinero y gastarse todo en golosina y todo, y a veces los niños tienen por ahí su dólar, sus $5 que reciben, y uno también como padres tiene que enseñarles la importancia de ahorrar, cómo gastar bien, darse los gustos también que un niño necesita, comprarse de todos, y eso son herramientas que en un futuro le van a servir bastante. Seguro que sí, y algo que considero también importante es que ellos encuentren sus habilidades y que nosotros podamos potenciar esas habilidades, porque el emprendimiento debe surgir de algo que nos gusta mucho hacer y que queremos hacerlo tanto que de ahí va a surgir, pues, obviamente, un montón de cosas, de experiencias, de tropiezos, pero los emprendimientos deben basarse en habilidades, en cosas que les gusten a ellos. Y qué mejor que poder darles el ejemplo. Antes estábamos muy, muy cómodos porque sí es importante sentir esa seguridad de un trabajo. Es verdad, pero los tiempos van cambiando y ahora tenemos que transitar el miedo de lanzarnos a hacer cosas que nos gustan. Tal vez eso que siempre quisiste hacer, pero no estudiaste eso y te dedicaste a otra cosa y trabajaste en esta empresa porque, bueno, es lo que se te presentó en ese momento. Pero ¿qué tal si hubieses podido emprender en eso que tanto te gustaba? Hablar de eso con los chicos, motivarlos, sus habilidades cuentan, son buenas, pueden lograr sus sueños, claro que sí. Y de ahí, pues, saber que esta frase que dice, si amas lo que haces, no vas a trabajar ningún día de la vida. Por un lado sí, pero por otro lado no estoy muy de acuerdo porque sí vas a tener que trabajar. Vas a amar lo que haces, pero vas a tener que trabajar y vas a ser constante porque lo amas, por supuesto, pero requiere de tu esfuerzo. Hablemos de los chicos, hablemos con nuestros hijos sobre el amor a eso que tanto quieres y logremos un gran emprendimiento. Así es, mi querida Andreita, y precisamente sobre este tema, en este preciso momento vamos a ver una nota muy interesante, la cual usted tiene que abrir mucho sus oídos y sus ojitos, por supuesto, para ver cómo trabajar con nuestros hijos con el emprendimiento. Siete pasos para enseñar a tus hijos a ser emprendedores. No es extraño que los adultos cada vez tengamos más claro todas las ventajas que conlleva la vida de un emprendedor. Trabajar donde queremos, no tener jefe, disponer de nuestro tiempo, etc. El problema surge cuando queremos que nuestros hijos sean los futuros emprendedores. Hay culturas que se les educa en esa versión de vida desde el comienzo, donde montar un puesto de limonada con 8 años no es extraño. Lamentablemente, si somos de esos países donde les pedirían los certificados sanitarios y denunciarían a sus padres por explotación infantil, tenemos que buscar otras alternativas. Desarrollar una cultura financiera. Evita una asignación semanal. Con una paga cada semana, enseña a tu hijo a ser un asalariado y a que espere dinero regularmente independientemente de lo que haga. Todos los emprendedores han tenido un momento en que arriesgarse, buscar nuevas oportunidades y renunciar al dinero regular. Enseñarles desde el principio ese camino. Promueve su creatividad, les pide que caminen por el jardín, que se den una vuelta por la casa y propongan cosas que hacer. Quitar las hojas, limpiar el coche, barrer el garage, etc. Recibirán el mismo dinero con la asignación semanal, pero les enseñará a estar constantemente buscando oportunidades. Mejorar sus habilidades comunicativas. No hay que esperar ir a la universidad para escribir o hablar con corrección. Y más teniendo en cuenta que la comunicación es la habilidad más valiosa y la más fácil de enseñar.
Enseña a los niños a responder al teléfono con voz clara, a hablar mirando a los ojos de su interlocutor. Un emprendedor obliga a su hijo a comunicarse con él por el correo electrónico cuando él estaba trabajando. Conseguía así dos objetivos. Gestionaba su tiempo más eficientemente y enseñaba a su hijo a escribir con corrección, cuidando la ortografía y sin el uso de contracciones. No es lo que haces, es lo que eres. En el libro Freakonomics se preguntaban qué características comunes tenían los padres de niños que tenían éxito en la escuela. Se examinaban una gran cantidad de factores como raza, familias destructuradas, nivel económico y si el niño acompañaba al padre al museo o si hablaba otros idiomas, etc. La conclusión final era que lo importante no es lo que los padres hacen, sino lo que los padres son. Por lo tanto, lo que hará que un niño sea un artista no será que su padre vaya al museo con él, sino que el padre le guste el arte. Tampoco importará que le obligue a leer, sino que el niño vea que sus padres leen. Desde el mismo punto de vista, no hay nada mejor que favorecer el emprendimiento que el hecho de que los propios padres sean emprendedores. Incluso cuando el padre tiene una jornada laboral de 8 horas, 5 días a la semana, puede vender pequeños productos desde eBay o tener una pequeña empresa a tiempo parcial. Todo esto quedará en la educación del niño. Cambia la cultura del fracaso. En el colegio se les da una imagen de fracaso como algo negativo. Se les muestra personajes históricos que fallaron o que tuvieron éxito. Es importante que entienda el fracaso como parte del proceso y que no le tenga miedo. Cuando hagas algo con ellos, déjales que se equivoquen en lugar de decirles el camino correcto. Piensa que es más valiosa la lección después de fracasar que el cuidado de los padres para que no lo hagan. Tienen que entender el fracaso como algo real y como una fase necesaria para llegar a un objetivo. Enfrenta al niño a situaciones de incertidumbre. Una de las características más importantes de un emprendedor es saber manejarse en situaciones donde la información es escasa y las alternativas inciertas. Ir poniendo a los niños en situaciones similares que puedan resolver les hará ganar confianza y controlar el estrés. Todos pueden ganar. Es importante que el niño desarrolle sentimientos de ayuda a los demás. Esto le permitirá mantenerse humilde cuando tenga éxito y que crea firmemente que en los negocios se puede ayudar a los demás. Háblales de emprendedores sociales que utilizaron su creatividad para ayudar a otros. Pregúntales por formas de ayudar a los demás en las que ellos también puedan ganar. Da ejemplos de otros emprendedores. Un deportista puede ser un buen modelo de superación para un niño, pero ofrecer los modelos de otros emprendedores pueden enseñarles habilidades distintas como la creatividad, perseverancia y liderazgo. No pierdas la ocasión de hablar de ellos. Tus palabras son parte de la educación. Los modelos sobre los que les hables estarán siempre en su imaginación. Tremendo, tremendo. Y una de las cosas que nos llamó la atención y lo comentábamos con Cari es el hecho de que los fracasos existen. Los fracasos son importantes, son parte de la vida, de cualquier emprendimiento. La vida ya es un gran emprendimiento y es importante poder transitarlos y saber cómo salir de ellos. Es una de las claves del éxito, diría yo. Y es importantísimo también demostrarles porque nos pasa a nosotros también a los adultos que ahora, sobre todo en esta pandemia, queremos emprender. Que esto es de constancia, quizás en un tiempo determinado tú verás los frutos, pero tienes que ser constante. A veces botamos o nos rendimos porque claro, no comencé a ganar mi emprendimiento, no le fue bien y ya lo dejé botado. Y eso es de constancia y de seguir adelante. Y hay que enseñarles a los niños a ser pacientes también, a seguir, a no botar las cosas ni los sueños porque no tuvieron resultados inmediatamente. Carrera de resistencia y no de velocidad, lo que decía claro. Martín Quintana, ¿no? Y estaba revisando alguna de la información. Que nos presenta esta crisis. Es el momento en que los jóvenes, por ejemplo, hay muchos jóvenes, como en mi caso, mis hijos tuvieron que dejar de estudiar, se acabaron, este año no hay estudios para nadie. Es así, es una realidad. Entonces,
los tres están trabajando, es el momento de empezar a buscar cosas para que entre todos podamos sumar y se pueda salvar los muebles o se pueda salir de la, o se pueda salir de la crisis. Entonces es importante que desde jóvenes empiecen también a darse cuenta de las consecuencias de lo que puede ocurrir cuando hay este tipo de crisis globales, este tipo de situaciones complicadas para la familia. Entonces por eso es básico aprender el tema del trabajo. Ojo con eso, por favor.